El sol cayó, la luna se alza y con ella llegan los mejores sonidos del mundo. Tus sentidos se despiertan y tus oídos solo quieren rock. Esto es Rockline. Ok, estamos aquí en Rockline, señor Rockliners, para el estreno oficial de lo que va a ser este cover brutal que realizó Roxana Restrepo en compañía de grandes músicos, en especial el señor Iron Chino del Japón, de la canción Victim of Fate de Helloween. Quiero darle la bienvenida a Roxana desde Bogotá. Roxana, ¿cómo estás? Hugo, ¿cómo estás? Otra vez contenta de saludarte. Y esta vez con un invitado súper especial. Sí, hoy tenemos un invitado contento directamente desde Oriente, el señor Iron Chino del Japón. Iron Chino, welcome to Rockline. Yes, hola a todos. Welcome. Bienvenido. Buenas noches a todos. Bueno, vamos a ponerlos en contexto. Pues Roxana Restrepo hace unos meses atrás estaba muy interesada en realizar un cover de la banda Helloween. Ella ya había realizado con el señor Iron Chino y con Elisa St. Martin un cover de Dio, y pues quedaste encantada con Iron y dijiste: el próximo cover lo quiero hacer con él. ¿Sí o no, Roxana? Claro que sí, quedé fascinada, muy talentoso. Entonces dije no, hablé con él y bueno, aquí estamos con este cover que se estrena el viernes 12 de agosto a las 6 de la tarde. Allá en Japón supongo que será de día, yeah. Así que bueno, no, muy contenta de participar con Iron y también con Jaime y con Ruido Barilari, que no pudieron estar, esperamos pues que algunos se conecten. De pronto se conectan, estuvieron como ahí intentándolo, de pronto se conectan más adelante, pero vamos a iniciar la entrevista con Iron, a conocer un poco de él, Roxana, a ver de qué se trata, lo que ha hecho él durante ya... Yo creo que lleva varios años él trabajando con su banda Iron Attack. Okay, Iron. Yes. This is the first question for you. Yep. Iron, tell us a little about the bands and the guitarists that had influenced you, about your band Iron Attack, and how came to be a considered one of the best guitarists in Japan today. Thank you. The first thing, please. Let me explain my name. My name is Iron Chino. Chino means Chinese in Spanish, but I'm Japanese. Okay, okay. Entonces nos está diciendo que él se llama Chino, Iron Chino, pero él no es chino, no es japonés. Okay. Yes, and my first band is Gamma Ray. Gamma Ray. Yes, from Germany. And influence guitarist is Kai Hansen. Kai Hansen from Gamma Ray, yes. He's genius of songwriting. My heavy metal god. Okay. And, yes, and about my band, Iron Attack. Iron Attack is a melodic power metal band from Japan. The band has male and female two singers. And the most important feature is have Japanese traditional melody with melodic power metal style music. Okay, bueno, nos está diciendo ahí, Roxy, ¿usted va a ayudar con la traducción? Le entendí algunas cosas, pero sí. Bueno, sí. Nos está diciendo que él es fan, muy fan de Gamma Ray. Pues la banda que es guitarrista precisamente, Kai Hansen, el guitarrista de Helloween. También nos habló un poco de su banda, de Iron Attack. Dice que es una banda de melodic power metal, que tiene dos cantantes, uno masculino y uno femenino. Y que bueno, que es como también que tiene como algo del original del Japón, ¿no? Vemos en la música de Iron Attack que no solamente es power metal, sino que tiene mucho de esto de, ¿cómo se puede decir? Iron, your band, Iron Attack, the style, is only power metal or another style? Power metal with a little bit neoclassical style guitar playing, because one of my favorite guitarists is Yngwie Malmsteen.
Ah, ok. Yeah. Que tiene sí power metal y unas influencias muy neoclásicas del señor Yngwie Malmsteen, que pues también es otro de sus guitarristas favoritos, ¿no? Bueno, pues yo le siento a él pues ese toque japonés, ¿no? En la música también, sobre todo cuando canta la vocalista femenina, ustedes se van a dar cuenta si van a seguir Iron Attack, que es súper recomendada, una banda genial que tiene, donde el señor pues demuestra toda su genialidad a nivel de guitarra. Okay, Iron. Yeah. We know that you are a fan of Helloween. Yeah. Tell us about your experience recording the guitarist for this great cover, Victim of Fate. I've shot the film in Japanese shrine. Yeah. So you can see beautiful shrine architecture back on me in the cover video. The album Walls of Jericho is one of my favorite albums. So I'm really honored to play with great musicians. Thank you. Arigato. Okay. Bueno, Roxy nos dice Iron que le preguntaba que cómo fue su experiencia al grabar este cover de Helloween, Victim of Fate, que precisamente tú le elegiste el primer álbum de Walls of Jericho, porque te llamó mucho la atención ahí como la parte vocal y las guitarras y todo esto, ¿no? La potencia del tema me gustó mucho. O sea, me gusta mucho el thrash, el power metal, el heavy metal, como con esas influencias de thrash. Entonces, este tema tenía un poquito de todo, así que por eso lo escogí. Bueno, entonces Iron nos está diciendo ahí que precisamente Walls of Jericho es su álbum favorito de Helloween y que pues al encontrarse con este cover pues se sintió muy a gusto y también con los grandes músicos que tocó pues con Ruido y con Jamie y contigo. Hablemos un poco con tu experiencia, Roxana, al grabar ya con Iron. O sea, ya cuando otra vez, ya ahorita tú elegiste la canción. ¿Cómo querías las guitarras? Todo esto, ¿cuál fue la experiencia de ya cuando él te envió su parte? No, pues primero que todo lo escogí porque quedé fascinada con su talento y yo dije, no, este hombre hay que ponerle una canción bien, como de alguna manera contemporánea a lo que a lo que se escucha hoy en día en el metal. Entonces decidí también una canción que tuviera bastante guitarra para que él pudiera como hacer unos solos bien chéveres, mostrar un poco de lo que sabe hacer. Y por eso decidí trabajar con él este cover. Maravilloso, una persona que me mandó todo súper puntual. Yo soy la que demoré como en enviar el cover, pero súper puntual todo, muy pulido, los tracks muy pulidos. Así que maravilloso trabajar con este gran músico. Okay, Iron. Roxana says you are a great guitarist, and Yeah. Roxana select you for this cover, but and in impression with your work. You are very punctual. You are very meticulous. It's a great experience for Roxana. Work with you. Thank you. Thank you, Roxana. Arigato gozaimasu. Muchas Thanks to you. gracias. Arigato. Arigato is thank you. Arigato. Sí, Arigato. arigato. Okay, bueno. Estamos aquí tratando de japoneses, japonés inglés, bueno, español, eso está de todo por aquí. Ok, Roxy, vamos con otra pregunta para Iron. Iron, there's a question for you. Iron, for this cover, Roxana invite great musicians like Rido Barilari on the bass and Jamie Moreno from Ace of Paradise on the drums. How did you feel when you heard them together with Roxy's voice in this cover? All musicians are really great. Roxana has very powerful and emotional voice. So it's so great. There's no singer, female singer in Japan like Roxana. So Hi, that's true. and Ruido has great powerful picking attack and Jamie very tight drumming, especially
double bass drumming, very tight, and all musicians handsome, beautiful. Thank you. Okay, bueno, ya es, yo creo que Roxana entendiste, ¿no? Lo que has dicho. Y todo, lo entendí todo. No sé si la gente necesita entenderlo. Ok, vamos a traducirle a la gente. Bueno, él dice, estábamos preguntándole cómo fue su experiencia al ya tener allá la parte de las voces de Roxana, la guitarra el bajo de ruido y la batería de Jamie. Y pues lo primero que dice que en Japón no hay una vocalista femenina como Roxana con dile ese que me quiero ir para Japón. Roxana, we want come to Japan. Yes, we please. Que te vayas, Roxy, que te vayas. Ok, bueno, entonces decía eso, que no hay una vocalista con esa. Yo realmente no la he visto, o sea, de pronto la hay, pero realmente no he visto una vocalista. En Japón tienden, como lo que te digo, un estilo muy, muy parecido entre las vocalistas femeninas. Entonces resalta eso, ¿no? Que se encontró con una voz muy diferente. Se encontró con el señor Ruido Valilari, que dice que tiene un ataque ahí en el pic que le da con toda, que le gustó mucho. Y pues el señor Jaime, que tremendo baterista, entonces muy contento de haber trabajado con los tres. Dice que son grandes músicos y que pues obviamente eso le debió animar mucho para esto. Bueno, Roxy, cuéntanos tu experiencia, o sea, tu experiencia ya cuando el señor Alexis Zúñiga, quien no está por aquí, que también está en Dinamarca y me dijo, no, hasta ahora yo no puedo estar despertando a todos estos vikingos aquí. El señor Alexis Zúñiga fue el productor de el video, el que hizo la parte de la edición de video, y pues tú le enviaste todo el material. Pero ¿cuál fue tu experiencia ya cuando llegaron todos, cuando llegó lo del señor Iron Chino, lo del señor Jamie, lo de Ruido? ¿Te sentiste bien con ese trabajo? No, maravilloso, maravilloso. Hubo cosas por pulir y fueron muy sencillos, como en decir, bueno, vamos a volver a hacer esto, vamos a volver a hacer esta toma, o vamos a hacer esto otro. Y ya cuando tuve el trabajo final, ya para enviárselo a Alexis, pues yo encantadísima porque el trabajo era muy compacto. Sabía que iba a salir un buen video de eso. Y bueno, Iron siempre me envía videos como en la naturaleza y yo dije, no, hay que hacerlo nuevamente con Pachamama. Y me fui a buscar un lugar muy especial, como muy, un poco más como mágico, estilo como aquelarre, como un aquelarre más o menos, donde todas esas brujas hacían sus aquelarres y todos estos hechizos. Me busqué un sitio así como con una cuevita, como algo chévere para que como reflejara un poco también, un poco el estilo de la canción. Y bueno, se logró un video excelente. Yo quiero felicitar a Alexis por ese gran trabajo, quedé muy contenta. Y a los músicos con los que participé, muy, muy contenta. Definitivamente es un gran trabajo y quiero que también la gente lo disfrute el día viernes que va a ser el lanzamiento en YouTube. Ok, Iron Chino. Roxana says she is very happy with the result of the video, of the cover video. Do you like the final cover video of Victim of Fate? What is your impressions? Yeah, great. So, first, you're handsome and beautiful, and a great mix, great mixing sound, and really great playing and singing. So I'm very happy to play with you. Great musicians. Ok, dice que sí, pues ahí le alcanzo a entender que dice que sí, que le gustó mucho el resultado de la mezcla del video, del sonido, y pues que genial, también está muy complacido con eso. Iron Chino, which is the place of your video for this cover, the place of your recording? Is your home? Is your house? No, in the video, in the cover video. It's a place is shrine, Japanese shrine. Ah, okay. Yeah. Como un parque. Como un lugar así como típico de Japón, porque se ve ahí que es como que hay unas estructuras
o edificaciones como el Japón antiguo y todo esto, ¿no? Sí, es un Ok. lugar Le bien, bien estábamos bueno. preguntando ahí, tratando de que nos Ajá. dijera dónde era el lugar donde grabó este video, y pues dice que sí, que fue como una especie de lugar en Japón, digamos que de así de típico, ¿no? Representativo, Sí. cultural. Entonces, bueno, es súper chévere. Y vamos a preguntarle por último al señor Iron Chino, a ver si de pronto, ¿qué tal Roxana que le gusta, viniera por acá a tocar contigo y invitar a los otros chicos? No es mala idea, ¿no? Oh, sería maravilloso. Iron, would you like one day in the future to be able to play with Roxana, Rido, and Jamie, like here in South America? And what covers, apart from Victim of Fate, would you play? Tell me some of your favorites. First, of course, I will go to South America to play with great musicians and to see all audience absolutely someday. But now it's time of COVID-19, so especially Japan. Now it's pandemic. So after COVID-19, I will go to Colombia and all South America, Okay, absolutely. amazing. It's amazing. It's Yo solo awesome. sé decir amazing. It's awesome. Welcome to Colombia. Yes. I love coffee and wine and heavy metal, so I have to go to South America. Okay. And I saw the concert, the singers live last month. The singers, Okay, the concert. singers, the singers. Okay. And my favorite cover song was "Aces High." Aces Yeah, High. did you sing? Do you see sing Aces High Roxana in a concert live? Yes. So actually, I'm a big fan of Iron Maiden and big fan of you, Roxana. So Okay. great, great sing. Dijo que es un gran fan de Iron Maiden y un gran fan tuyo, así que No, ya sabes. it's the same. Es lo mismo para mí, de It's parte the mía. same, pro Roxana is the same. You are a great guitarist for Roxana, and she's your number one Amazing. fan in Colombia. Thank you. So someday I would love to pray with you, and all audience live to fly. I want to sing together. Qué bien, Great. que te vio el video cantando con toda la gente de Aces High de Iron Maiden y que se emocionó, que quisiera estar ahí, Ah, qué bello. No, dile que yo encantadísima de compartir escenario con él algún día. ¿no? Okay, in the future, Roxana wants play with you The in future. Colombia or Japan, Ah, everywhere. When you come to Japan, I will take you every Kyoto, Osaka, Hiroshima, every place. Te lo traen, And te lleva a every Japanese Osaka, food. México. Te lleva a Osaka, Hiroshima, todos los lugares que quieras de Japón. Uy, Hiroshima como complejo, ¿no? Pero. Ok. Bueno, vamos finalizando esta entrevista porque yo sé que todos están súper pendientes con este cover. Hemos estado así como haciendo una súper expectativa para hacerle este lanzamiento. Tuvimos la oportunidad de invitar al propio Iron Chino hoy aquí a hablarnos con Roxana. Y bueno, vamos con esto, Roxana. ¿Cuáles son tus expectativas con este cover? ¿Qué quisieras de enviarle mensaje a tus fans, a tus seguidores, Roxy? Simplemente quiero mantener vivo el rock, mantener vivo la escena rockera, metalera de Latinoamérica, en este caso, ya que hay varias personas a nivel internacional que me siguen, y también dar a conocer talentos nuevos, personas que han estado también trabajando duro en otros países por el rock. Creo que en lo que no he estado de acuerdo con las músicas populares es que han masificado todo y no han permitido que el rock de alguna manera siga sobresaliendo. Así que bueno, esa es la tarea que tenemos a diario con este género. Bueno, Esa es Roxy. la expectativa, que sigan disfrutando. Aquí se gana simplemente satisfacción. Así que disfrutar y de que disfruten el cover. Bueno, yo quiero felicitarlos a ambos.
congratulations, Iron Chino, for this cover video, for your work in this cover, for playing the guitarist. You are excellent guitarist for me. I am a fan. I am a fan number two. The number one is Roxana. I'm very honored. Thank you. Okay. Bueno, felicitaciones para ti también, Roxy. Este es algo que siempre hemos querido, como tú dijiste, ¿no? Como llevar a conocer otros músicos de otras partes, poder reunir grandes talentos, y para mí eso es súper especial. Siempre he querido ayudarte con eso porque siempre es, tú sabes, o sea, yo soy de esas personas que pienso que tú eres una vocalista que está al nivel de cualquier otro músico al nivel global, o sea que gracias. Esto lo demuestra, ya en el anterior cover con Elisa St. Martin, pues la gente se dio cuenta, y aquí nos vamos a dar cuenta de tu poder ahí en escena, y lo que haces cuando te unes con estos grandes músicos como el señor Iron Chino, Ruido Barilari y Jamie Moreno. No lo vamos a mostrar todo porque vamos a invitar a la gente para que vaya directamente al canal de Roxana y lo vea, y se lo vea completo, ¿no? Vamos a mostrar una parte de lo que es este video, que está bien, hasta es larguito, ¿no? Mejor dicho, pueden disfrutar. Son como siete minutos. Aquí vamos a darles, yo creo que los primeros 3 minutos algo, y pueden ir a verlo completo en el canal de Roxana. Así que, invitados todos los Rockliners, fue un placer tenerte por aquí, Roxy, como siempre. No, it's a pleasure to have you here, Iron Chino. Yeah. It's a pleasure to have you here. I see you in the future. yes. So, in Spanish, hasta luego. Hasta luego, sí. Hasta pronto. Se puede usar hasta sí. Luego o hasta pronto. Hasta pronto. Iron Chino. Eso. Thank you very much for your participation in this great cover. Thank you. Thank you again. Too. Muchas gracias. Arigato. Okay. Arigato. Arigato. Okay, arigato todos. Nos vamos entonces con estos minutos de el cover Victim of Fate con el señor Iron Chino, Roxana Restrepo en las voces, el señor Ruido Barilari en el bajo, y el señor Jamie Moreno, de tremenda banda Age of Paradise, que también es colombiano. Me enorgullece eso, me hubiera gustado decírselo así en la cara, pero en estos días lo tenemos que invitar. Me enorgullece que es tremendo baterista de una banda que está en ascenso en los Estados Unidos, brutal. Así que bueno, vamos con Victim of Fate. Ya saben, si lo quieren ver completo, vayan directo al canal de Roxana Restrepo en YouTube. Y nos vemos en el futuro. See you in the future, Iron. Oh. Stay heavy. See you soon. Bye. Arigato. Adios. Arigato. Adios. Adios. Bye. Solo tocamos éxitos en Rockline. Fight and struggle all day. He only wants to survive.
got no friends. You can trust nobody except yourself. The only shade that's beside you is the shade of Lucifer. I'm laughing with a satanic smile. Conectamos tus sentidos con lo mejor del rock. Esto es Rockline.